Hola amigos de Sayabanjet, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a reaccionar a varios videos que se hicieron tendencia o virales o que están dando mucho de qué hablar. Algunos de ellos ya son un poquito viejitos, pero de todas maneras vamos a verlos, a ver qué opinan. Este primer video me lo recomendaron porque me dijeron que había algo muy similar a Bando o a Ledway. Y bueno, pues hasta ahorita todo se ve muy boxeo, pateo, muy normal. Hay técnicas de defensa. Esto sí ya sé un poco más de más Ledway. Definitivamente el uso de los codos, la manera en la que usan la misma mano que está delante para atacar. O sea, la economía de movimiento, eso es bastante bueno. Ahí esa manera de defenderse. Si vieron mi video acerca de la defensa de Boar, ahí lo pueden ver. Es muy muy similar. También el sistema de Casey lo adoptó. No sé exactamente de si lo adoptó en Tailandia o en Birmania o en dónde, pero o en algún otro país del sudeste asiático. Pero sí, sí veo muchas muchas influencias de Filipinas, de Indonesia en estas dos personas que vemos aquí. Se ve que hacen bastantes artes marciales. Definitivamente, aparte del boxeo, seguro que han hecho, repito, Silat, Kali, tal vez Bando, Muay Thai o todas las anteriores. Esas posiciones desde abajo definitivamente son muy, muy de Silat, pero todos los demás movimientos los puedes encontrar en prácticamente cualquier arte marcial de esa región. No sé qué opinan, pero a mí me está gustando bastante el video. Se me hace que son dos personas bastante hábiles, bastante pues rápidas, y se ve que han aprendido bastante. Digo, no sabríamos si son buenos peleadores o no, porque luego uno al ver esto como que se imagina que son buenos peleando y a la mera hora no tanto, pero por lo que veo se ve que son ágiles, se ve que son fuertes, se ve que tienen buen ritmo y bastante repertorio técnico. No sé qué opinan ustedes, pero me gusta lo que estoy viendo. Es como si estuviese viendo Bando. De hecho, esa última técnica que vieron donde tiene a la persona aquí es como uno de los combos de Bando. Y bueno, pues ya, terminó ese. A mí me gustó mucho. ¿Qué opinan? Ahora estamos viendo a la T. Crowder. Este cuate se volvió famoso por la película de Tony Jaa, en la de Ombak, que sale peleando ahí como en el agua. Y está muy padre este tipo de combos, ¿no creen? Porque está mezclando boxeo con capoeira. Eso es algo muy, muy raro. Casi nunca se ve. Me gusta bastante la técnica de este cuate y se ve que es bastante, bastante fuerte. Les recomiendo mucho ver sus películas. Tiene bastantes interesantes. Por ejemplo, también peleó con Scott Adkins en la película Yuri Boyka. También tienen una excelente pelea. De hecho, en el canal de Scott, de aquí de YouTube, comenta que es una de las mejores peleas que ha tenido en su carrera en televisión. Bueno, en cine. Este otro video me lo recomendaron porque, digo, no es de artes marciales, pero es impresionante. Este cuate está tratando de resolver, bueno, está resolviendo un cubo de esos, creo que sean Rubik. A ver si no me equivoco. Pero en la posición en escuadra a una sola mano. Mantener las piernas en esa posición, mantener tu cuerpo en esa posición, al mismo tiempo concentrarte para lograr eso a una sola mano es impresionante. Mis respetos para ese cuate, está cañón. Está muy, muy, muy cañón. Y ahora vemos a tres cuates haciendo la misma técnica. Digo, el más complicado es el que está hasta arriba, porque está aguantando el peso de los demás y obviamente tienen muy buena condición. Aquí ahora este tipo está haciendo barras con otro abajo, manteniéndose completamente en horizontal. Están muy cañones, ¿eh? La verdad es que hay muchísima gente por ahí de la que nadie habla, pero que están muy, muy cabrones. Este cuate parece que está loquito de la manera, con la forma en la que hace las lagartijas, parece que vuela y le hace una velocidad. Digo, no sé qué tan útil o eficiente sea hacer las lagartijas así, pero se ve bastante loco. Se ve que tiene mucha fuerza. Pues ahora vamos al Sambo. Qué técnica tan interesante. ¿Se dieron cuenta en la manera en la que lo dominó? A ver si vuelve a pasar. Sí, va a volver a pasar. Qué loco. Digo, me imagino que en Jiu-Jitsu brasileño y demás, pues también ven ese tipo de técnicas. Yo no sé cómo se llame esta. Si ustedes saben, por favor, pónganlo aquí en los comentarios. Pero se me hizo bastante interesante. Estos videos sí son muy comunes. Son de la UFC, de cómo inició. Sí, son bastante tradicionales y sí era extremadamente brutal. Si se dan cuenta, no había pesos, no había casi nadie, ningún tipo de regla. Miren eso, ahí el estúpido es el referee. El referee se tardó demasiado en entrar. El tipo no sé si quedó vivo, pero
Es una locura. Ahí básicamente el que realmente tenía el problema eran los referees. Ellos tenían que estar mucho más atentos. Qué tontería. Este otro video ya lo creo que lo subí también aquí en alguno de los en Instagram o en algún otro lado, pero me gustó mucho porque el tipo de la espada no se imaginaba que el güey iba a derribarlo y eso es excelente. Siempre hay que ser creativos y no irnos por lo obvio. En una pelea normalmente el que no se va por lo obvio es el que gana. Este otro video me lo recomendaron porque estaba dando mucho de qué hablar en algunas comunidades en Facebook, porque según era muy eficiente este cuate. Sin embargo, si tienen un buen ojo, se van a dar cuenta de que muchas de las técnicas que realiza, además de que la otra persona está cediendo completamente, hay a veces en los que no está haciendo nada. Otras en las que está haciendo poco, otras en las que está cometiendo muchos errores y otras en las que está haciendo las cosas bien. Eso es muy, muy, muy interesante. Pero a final de cuentas tuvo mucho de qué hablar este video. La verdad es que luego uno se sorprende, ¿no? Con la cantidad de... Pues de repente ves errores. Por ejemplo, eso que hizo con la mano. Pues que el tipo que la va a dejar ahí y ya. O sea, es una locura. Eso no tiene ningún sentido. Hay otras cosas que sí dices, bueno, va, pasa. Ahí le entregó el brazo completamente el tipo de abajo. ¿Y quién te va a agarrar de esa manera? Miren, o sea, no, hay unas locuras que, bueno. Bueno, estas patadas de taekwondo sí son muy populares, la verdad es excelente. Me fascina. Yo inicié con taekwondo, para aquellos que no lo sepan, yo inicié a mis 4 años en taekwondo, en absoluto taekwondo, con el guro, con el Sabonim, César Rodríguez Luna. Y sí, me fascina el taekwondo, la verdad. Nunca me sirvió para pelear, honestamente, pero en la defensa personal me refiero, pero sí me ayudó mucho en mis patadas. Este otro video me lo recomendó pues esta se llama Rebeca de Bando, porque este cuate, que no recuerdo su nombre, Zahir o algo así, tuvo una carrera impresionante. Creo que ya después peleó contra McGregor y lo vencieron, pero este es uno de sus highlights. Y sí, a mí me gusta mucho porque me remonta a la WEC. No sé si ustedes recuerdan la WEC, que era una pequeña cadena que pues estaba dando mucho de qué hablar. A diferencia del UFC, en donde como que ya muchos se preocupan por la lana, en la WEC como que la gente se arriesgaba más, hacían cosas más espectaculares. Y sí, este cuate me recuerda mucho a eso, porque sí veo que se arriesga y que hace cosas que normalmente no se ven. Me gusta mucho su timing y su manera de pelear. Es muy delgado, pero se ve que tiene buen punch, mucha fuerza a partir de ahí. Y pues no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que tiene muy buena técnica. No sé qué le habrá pasado después para haber sido tan... Me dijeron que lo humillaron, yo no vi esa pelea. Pero por lo que veo aquí, tiene muy buen timing y muy buena fuerza para el tamaño que tiene. Y se ve que tiene buen... Miren las patadas que tiene, los derribos. Parece que es completo, tanto arriba como abajo. Eso está excelente. Miren ese uppercut, me encantó esa patada también. Bastante interesante, este cuate sí está bastante loco, bastante bueno. Yo no lo conocía, pero me gusta mucho, al menos en este video, luce cañón. Luce bastante, bastante, bastante bien. Me gusta mucho la manera en la que pelea este tipo, definitivamente. Ahí ya como que o se cansaron o ya no saben qué hacer y están pensando, ¿no? No, pues se está comiendo todos los golpes el cuate de abajo. Es mala idea quedarte esperando a ver qué sucede. Si la otra, o sea, entiendo que a veces uno tiene que no desgastarse a lo tonto, pero cuando el tipo está arriba en el ground pound, o sea, estar ahí esperando que pase un milagro no tiene sentido. Mejor haz algo, ¿no? Y pues precisamente, pues ahí ya se lo está acabando, ¿no? Y bueno, en la UFC antigua sí se valía patear la cara y codearla, arrodillarla y en fin, de todo, ¿no? Como ya vimos, aquí pues ya las cosas han cambiado un poco porque ya es más comercial. Se busca más dinero y bueno, pues ya no es tanto arte marcial mixto como lo quieren, como se llama el nombre, sino más bien es pues ya un reglamento muy muy abierto, pero pues es un reglamento, ¿no? Y pues mixto, pues tengo mis dudas acerca del tema porque principalmente manejan Muay Thai y Jiu-Jitsu, ¿no? Pero ya hay uno que otro que manejan otras artes marciales, pero en las escuelas que te enseñan MMA, pues difícilmente te enseñan realmente
artes marciales y a mezclarlas. Órale, a ver, esa técnica, excelente, esa técnica está rarísima. Rarísima, ya había visto, cuando Sayama me mostró este video, y eso fue lo que me impresionó. Vi ese pedacito de la técnica esta de la llave a la pierna, nunca la había visto. Había visto muchas llaves a las piernas, pero esa manera de controlar está impresionante, me fascinó. Y la forma en la que llegó ahí está cañón. Mis respetos. Y bueno, ya ahora sí cambiando, ahora sí algo más artístico, más arte marcialista. Bueno, se molestan porque luego digo arte marcialista algunos, ¿no? Pero bueno, estos chavos me parece que son hermanos y hicieron, creo que ganaron un campeonato de formas por su coordinación, agilidad y sincronía y todo ese rollo. El chavo de la izquierda está muchísimo más pequeñito, no sé qué edad tenga, pero se ve que son bastante ágiles. Ustedes, me gustaría ver qué tantos de ustedes realmente tienen esas habilidades. O sea, yo sé que hay muchos de ustedes que seguramente pueden hacer mucho de lo que estoy viendo ahorita. Y yo honestamente no. Honestamente yo no tengo esa habilidad. Si tú la tienes, por favor ponlo en los comentarios. Igual y hasta hacemos un video. Me encanta conocerlos y pues si tienen ese tipo de habilidades, pues presumirlos. Había una chica que se llama Valeria Bolaños que quería entrevistar para el canal, pero no sé, ya no se pudo, igual y más adelante. A quien sí entrevisté fue a su profesor, que hacía este tipo de cosas hace muchísimos años en Estados Unidos con Steve Terada y Chris Casamada. O sea, en los mejores torneos de este tipo de, pues, de disciplinas de artes marciales extremas. La manera en la que maneja los chacos este tipo es tan impresionante. Lo siento, Tengu, pero creo que este cuate sí maneja los cachacos un poquito mejor que tú. No mucho, porque tú los manejas bien, pero este cuate está cañón. Bueno, hay que entender que todo esto es artístico, se ve impresionante, se ve muy, muy, muy bonito. No sabemos realmente qué tan hábiles sean para traducirlo en un combate, para trasladarlo a un escenario real, ¿no? Pero de que se ve impresionante, tienen coordinación, control, disciplina, fuerza, agilidad y todos los atributos que uno quisiera tener y que un artista marcial debería tener, definitivamente. Y miren, o sea, ya hicieron camas, hicieron chacos, hicieron ahorita bow, están usando varios tipos de armas y en todas se ven tienen un alto nivel de eficiencia. Miren eso, o sea, no sé para qué sirve ese movimiento, no tiene ningún sentido, pero se ve bonito, ¿no? O sea, ese tipo de movimientos solamente son como circenses, ¿no? Como las personas que están luego en la playa ahí con el fuego, o en los semáforos con, no sé cómo se llaman ahí, como unas bolitas ahí que van girando y demás. Pero de que se ve impresionante y que tiene un buen control, eso que ni qué. La velocidad también es muy buena. ¿Qué opinan? Y creo que son hermanos estos dos chavos. A este cuate, miren, también, ¿vieron eso? Ese movimiento de codos, van a decir unos que es Casey, algunos van a decir que es Bando, y dentro de Bando yo diría que es o Jabalí, o tal vez Cobra, por la manera en la que termina los golpes, o Viper también, podría ser Viper, mejor dicho, no tanto Cobra, más bien Viper o Jabalí. Sí, esa manera de meter los codos me encanta, es pues es lo que principalmente hago yo cuando me encuentro en una situación de este tipo. Me encanta. El tipo se ve que tiene muchísima velocidad. No sé si lo conozcan. Y ahí es Wing Chun. Totalmente lo que está haciendo. Ahí es Wing Chun, obviamente. Me parece que está mezclando estilos, ¿no? Como que hace Wing Chun y de repente veo que hace como movimientos más de Kung Fu. Ya luego golpes y patadas más occidentales, vamos a llamarle. Y los primeros movimientos definitivamente, no sé si los aprendió en Casey o los aprendió en Bando o en alguna otra cosa, pero excelente. Ah, pues parece que es una película, sí. Parece que es una película, esta onda. Bueno, más bien lo que estábamos viendo, ha de ser un actor, un stunt. Yo no lo conozco, si ustedes lo conocen, menciónenlo, porque la verdad no tengo ni idea de quién sea. Y es bastante hábil, bastante bueno, debería de ser más famoso.
y tiene mucha velocidad, también maneja los armas, en fin. Se tiene un cierto parecido a Kung Lee, pero un poco más, menos rudo, ¿no? Pero muy parecido a Kung Lee, un poquito más delgadito, pero mira, esos movimientos más tipo de Kung Fu, más ágiles. Boxeo, se ve que también es bueno en boxeo. Tiene muy buena técnica, muy limpio. Me gusta mucho su estilo también. Esa técnica me gustó, cómo lo derribó. Y a la palanca al tobillo, excelente. Esa técnica me gustó bastante. Ese split para llegar ahí al ámbar, pues ya como que muy, muy jalado de los pelos, pero pues se vale. Ok. Triángulo. Ahí sí. Para tener ese nivel de control y de limpieza en un combate real, la otra persona debería de ser bastante mala. Pero bueno, mira, también desarmes. En fin, pues ya son varios videos. Ya se está haciendo este video un poquito largo. La verdad es que, bueno, ahí ya está disparando y demás. La verdad es que todos estos videos me gustaron bastante. Me gustaron mucho. Díganme en los comentarios cuál fue su favorito. Y si hay algún otro video que ustedes consideren que está muy, muy bueno, por favor, pásenlo. Hay uno a mí que me gusta mucho que ya está igual y muy choteado, que se llama Motivación de las Artes Marciales o algo así, que son como varias personas de diferentes etnias o razas y pues, entrenan juntos y todo como en China, en el Templo Shaolin creo. Está bastante motivador, está bastante bueno ese video. El de Venom, el tradicional, donde el cuate está como en un salón oscuro ahí golpeando, también es bueno. En fin. Esos movimientos ya como aéreos se ven muy muy bonitos. Esos son sus utemis, pero sí, ya son muy circenses igual. No son nada. Bueno, todo es probable, ¿verdad? En esta vida, pero bueno. En fin. Pues ahora sí que eso fue todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Y espérense más para más sorpresas. Cuídense, no se olvides de suscribirte y darle like al video. Gracias.